Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a tejer el día de hoy. Miren lo que vamos a realizar. Un bonito sombrerito para decorar. Queda precioso. Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos? Muy bien amigos y amigas, pues listos y listas para comenzar con el crochet de 2.5 milímetros. Vamos a tejer toda la pieza, ¿ok? Ya saben que me encanta tejer con hilo cristal en hebra doble porque el resultado final queda precioso. Si ustedes no tienen de este material, no se preocupen. Pueden seguir el mismo paso tejiendo con el material que ustedes tengan y el número de gancho con el que acostumbran tejerlo, ¿ok? También pueden tejer con materiales en una sola hebra, que sean calibre número 1 o número 2 de preferencia, ¿ok? Y pueden usar este mismo número de gancho que estoy usando yo. Les va a quedar muy bien. Bueno, vamos a iniciar con arito mágico. Preparamos el arito. Cualquiera que ustedes sepan realizar, les va a quedar muy bien también. Vamos a iniciar con tres cadenas, es el punto alto número uno. Vamos a trabajar con la adentro del arito saliendo por dos y por dos. ¿okay? Este es el punto dos. Nuevamente, punto número tres, y así hasta completar un total de 14. ¿okay? Aquí ya llevo cuatro. 5, 6, 7, 8, 13 y 14. Muy bien. Una vez finalizados los 14 puntos, vamos a cerrar el larito. Entonces vamos a preparar así la hebra, miren. Estiramos un poquitín y luego echamos la hebra por detrás, entrando por aquí, echando la hebra para atrás y... Finalizando de cerrar, ¿ok? Así. Vamos a tejer ahora el punto deslizado en este espacio. Y listo. Ahora vamos a subir una cadena. La vuelta número 2, que es la que estamos a punto de iniciar, se teje con punto medio alto. Entonces damos una lazada, entramos en este primer espacio, saliendo por todo. Okay, ahí está. Nuevamente lazada, mismo lugar, otro punto medio alto. Nos pasamos al espacio que sigue. Saliendo por todo. Miren, con lazada, mismo lugar, saliendo por todo. Okay? Así vamos a ir tejiendo de dos en dos hasta completar la vuelta. Miren, amigas y amigos, está muy fácil. Ahora son puntos medios altos, dos en cada uno de los espacios. ¿okay? Recuerden, amigas y amigos principiantes, que son a veces que se confunden, ¿verdad? Con el punto. El punto medio alto es con la y se sale punto. Listo, miren, vuelta número dos finalizada con un total de 28 puntos. Deben rectificar que tengan un total de 28. Si les falta un punto, lo tienen que poner. ¿Ok? Bueno. La vuelta número 2 la vamos a cerrar con punto bajo, miren, así, ¿ok? En ese punto bajo vamos a colocar una marquita, porque a partir de aquí vamos a comenzar a tejer en espiral o caracol, caracol, caracol todas las vueltas, ¿ok? Entonces, miren, vamos a entrar en el espacio que sigue a partir de aquí con punto medio alto, entonces. Todas las vueltas las vamos a tejer con un punto medio alto en cada uno de los espacios. Hasta hacer crecer lo que viene siendo la corona de nuestro gorrito. Entonces nos vamos así. Un solo punto en cada espacio. ¿Ok, amigas y amigos? Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que crezca. Y listo, miren, aquí ya finalicé. Debemos tener un total de seis vueltas desde la primera hasta la última, ¿ok? Vamos a rectificar entonces una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, ¿ok? Nos detenemos exactamente donde nos indica la marquita y en el espacio que sigue vamos a cerrar con un punto de glisa. Muy bien, ahora vamos a tejer la sombra de nuestro gorro. Vamos a subir dos cadenas. Ahora vamos a tejer con lazada en punto alto. Entramos aquí en el primer espacio y vamos a tejer un aumento y un punto. Toda la vuelta, ¿ok? Entonces este es el primer aumento, espacio que sigue un solo punto, espacio que sigue un aumento. Quiere decir dos puntos en el mismo lugar. Ahora un solo punto, nada más uno. En el espacio que sigue, dos puntos en el mismo lugar. Y así vamos a finalizar toda la vuelta con este paso. Y listo, una vez finalizada la vuelta de punto alto, se cierra. Cerramos con punto deslizado y vamos a tejer la siguiente vuelta. Con un aumento y dos puntos. Entonces subimos dos cadenitas e iniciamos. Este es el primer aumento, ¿ok? La cadenita y este punto. Ahora vamos a tejer dos puntos separados. ¿Ok? Miren, separaditos. Ahora dos puntos en el mismo lugar. ¿Qué es un aumento? Dos en el mismo lugar. Y así nos vamos. Miren, dos puntos separados. Ahora dos puntos juntos. Nuevamente dos puntos separados. Y ahora dos puntos juntos. Ups, este no quiso. <laughs> no, quiso, no quiso, no quiso. Así amigas y amigos, ¿ok? Finalizamos Listo, la vuelta. vuelta de puntos altos finalizada. Muy bien. Cerramos con punto deslizado en el primer espacio. Ahora, aquí nos vamos a detener para continuar. Ahora vamos a subir dos cadenas y vamos a tejer ocho puntos altos. Entonces desde el primero aquí iniciamos, contamos uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7 y 8. Muy bien, una vez que tengan estos 8 puntos, vamos a subir dos cadenas, giramos el tejido y vamos a iniciar con un aumento. Entonces, en este espacio, vamos a entrar con dos puntos juntos. Okay, la cadenita de dos y dos puntos más. Ahora, vamos a tejer un solo punto en cada uno de los espacios. Un solo punto, un solo punto. Okay? Y nos vamos a detener en el último espacio, aquí, para tejer un aumento. Dos puntos en el mismo lugar. Miren así. Ahora vamos a subir dos cadenas. Giramos. Y volvemos a iniciar con un aumento en el primero y en el último espacio. Entonces este es el primero. Entramos con la primer cadenita y dos puntos más, que es el primer aumento. Ahora ya nos pasamos al espacio que sigue con un solo punto. También en el que sigue nada más uno. Y así un solo punto en cada uno de los espacios. Y vamos a detenernos en el último que está por aquí. Miren, un poquito escondido. <laughs> y tejemos dos puntos en el mismo lugar. Y miren, ya va a ir creciendo. ¿Ok? Nos vamos a detener cuando tengamos un total de 15 puntos con este paso. ¿Ok? Entonces vamos a continuar igual. Miren, subimos dos cadenas, giramos. Primer espacio, tejemos dos. Ahora, un solo punto en cada espacio y nos detenemos en el último para tejer también un aumento. ¿Ok? Entonces está muy fácil. Estos son los pasos que hay que seguir. Hasta tener un total de 15 puntos. Bueno, voy a continuar con este paso. Hasta completar todos esos puntos. ¿okay? Bueno, finalizamos. Y listo, amigas y amigos. Pues miren, aquí ya finalicé todos los puntos. Les había dicho que un total de 15, pero con el último aumento suman un total de 16. Aquí me voy a salir del tejido para contar. Miren, vamos a contar a partir de aquí. Dónde están los primeros dos, ¿verdad? Entonces contamos dos, punto número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el último, el punto número 16. Entonces, una vez que ustedes logren este tejido así, que tengan aquí un total de 16 puntos, a partir de aquí vamos a comenzar a tejer un solo punto en cada espacio hasta hacer crecer la bolsita que lleva esta bella decoración. Entonces, vamos a subir dos cadenas, giramos y vamos a comenzar a tejer un punto alto en cada uno de los espacios todas las vueltas. Ya no vamos a tejer aumentos, ya no vamos a tejer dos puntos juntos a partir de aquí. Nos vamos a ir así. Un solo punto, un solo punto. ¿Ok? Y bueno, pues así, amigos, bien fácil, bien bonito, ¿verdad? Con calma. <coughs> y sin prisa, vamos a tejer entonces vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Todas deben tener la misma cantidad de puntos, es decir, 16. Entonces, a partir de aquí. Vamos, nos vamos derechito derechito, ¿verdad? Todas las vueltas con 16 puntos en cada vuelta. Miren. Hasta aquí. Y ya nada más tejemos un solo punto. Si ¿Sí nota, ya no estoy tejiendo el aumento. Entonces ya tejemos dos cadenas y volvemos a girar. Desde el primer espacio que ¿okay? entren aquí con un solo punto, un solo punto. Y listo, amigas y amigos. Pues miren, aquí ya tengo todas las vueltas. Ustedes pueden continuar tejiendo lo necesario a lo que vayan a guardar, ¿ok? Bueno, pues miren, vamos a contar desde la primera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, ¿ok? Dije un total de 24 vueltas. Una vez finalizado, pues aquí ya simplemente subimos una cadenita y podemos cortar. Y miren, amigas y amigos, pues aquí ya tengo la pieza lista. Ahora es, llegó el momento de doblar. Doblamos así. Miren que vaya aquí donde inician, pues la misma cantidad de puntos para que coincida todo muy bien. Ahora le voy a colocar aquí un alfiler para que no se mueva. Así. Y vamos a tejer una bolita, miren, presten atención porque les voy a dictar los pasos. Adentro de un arito mágico, vuelta número 1, 14 puntos. Vuelta número 2, dos, dos puntos juntos en cada espacio, un total de 28. Vuelta número 3, un punto y un aumento. Un punto, un aumento, toda la vuelta hasta finalizar. ¿Okay? Esta pieza, una vez que la tengan lista, la vamos a colocar por el reverso de nuestro sombrerito. En esta parte aquí. Estoy a punto de finalizar la unión. Nos detenemos para colocar todo el relleno necesario. Y listo, amigas y amigos. Aquí ya estoy a punto de finalizar esta unión. ¿Okay? Miren, como les digo, puntaditas pequeñitas así para que vaya muy bonito. Para que quede completamente cerradito. Y una vez listo. Aquí ya vamos a hacer un rematito. Hacemos un remate así y ocultamos la última hebra entre los puntos. Preparamos nudito de inicio y vamos a tomar así nuestro gorrito. Así quedó. Vamos a tomar este lado así. Por este lado está la abertura por donde van a entrar este, las cosas, ¿verdad? Y vamos a entrar en este espacio y aquí vamos a cerrar un punto bajo en cada espacio nos vamos a ir así bien bonito miren. un punto bajo que esto atraviese la pieza miren. así ¿Okay? para que quede muy bien entonces le voy a dar toda la vuelta con este paso amigas y amigos e iniciamos aquí y vamos a tejer así un solo punto, un punto bajo aquí, tomando la pieza, ¿ok? Y luego de aquí nos venimos para acá, le damos toda la vuelta y finalizamos aquí. Bien, bueno, amigas ya. y amigos, ya avancé el tejido, ya voy aquí en el sombrerito. Entonces, aquí, uy, <laughs> vamos a continuar tejiendo un punto bajo en cada espacio. Está súper fácil, ¿verdad? Si ustedes quieren hacerle un picot, lo pueden hacer también, ¿ok? Cada. Cada tres puntos un picote, como ustedes gusten. Miren, yo lo voy a hacer así muy sencillito. Muy bien, ahora voy a trabajar puntos deslizados en esta parte. Voy a tomar a partir desde aquí. Aquí voy a tomar la hebra, la voy a sacar por aquí. Y me voy a ir con punto deslizado. Así, punto deslizado. Deslizado por esta, por esta hilerita de por aquí. Mía. Ups, aquí que, que vayan las dos hebras, ¿ok? Así. Hago la lazada por detrás y la saco por enfrente. Y listo. Hasta el último espacio, ¿ok? Aquí vamos a estirar y vamos a cortar. Y vamos a ocultar las hebras entre los puntos. Bien, colocamos la hebra, la echamos aquí en este espacio hacia atrás y miren, ya quedó listo. ¿Okay? Vamos a ocultar las hebras que quedaron por aquí. Y miren, amigas y amigos, pues aquí ya tengo las piezas necesarias para comenzar a decorar. Tejí una de estas bonitas florecitas. Si ustedes quieren aprender a tejer esta flor, háganmelo saber en un comentario. Y pongan que quieren aprender a tejer esta flor, pero si ustedes quieren poner cualquier otra, no importa la que ustedes tengan, ¿ok? Amigas, bueno, vamos a necesitar 27 centímetros de listón para poder colocar aquí alrededor de nuestro, por aquí, a ver, no quiere salir. Y me voy a ir así con pequeñas, así, para que no quede tan, tan embarrado, ¿ok? Amigas, miren, voy a dejar así un pedacito aquí. Y voy a ir acomodando así de manera circular. Ya le coloqué listo, le voy a colocar aquí en el centro un racimo de flores que ya tengo aquí preparado. Dejamos ahí para que seque. Ahora le voy a colocar también esta linda flor, un poquitín de silicón caliente, nada más un chirri chirris, Y este se la voy a poner aquí. En su y miren, murcita. pues aquí ya por último le voy a colocar esta argollita, es una argollita blanca. Si no tienen argollita pueden tejer una cadena y se la colocan aquí. Así, amigas y amigos, miren qué precioso está quedando muy bien. Le voy a dar aquí cuatro puntaditas y ya quedó listo. Voy a ocultar las hebras. Sí, miren, amigas y amigos, sí, pues ya quedó bien cosidito. Aquí con este vamos a colgarlo de un clavito y listo. Nuestro gorrito ya quedó precioso. ¿eh? Es un encanto. Y bueno, pues a mí me lo pidieron especialmente para encendedor, así que aquí le vamos a colocar su encendedor. Quedó precioso. Me encantó esta florecita. Todo se teje muy bonito, se teje muy facilito y sobre todo usa muy poquito material, amigas, ok. Si ustedes los tejen para vender, pues van a usar muy poquito material, queda muy precioso, son cositas que siempre llaman la atención a nuestros clientes que les gustan muchísimo y bueno, si los tejen para regalitos de 10 de mayo, pues esas mamitas a las que lo van a recibir van a quedar encantadas, amigas. Están preciosos, ¿verdad? No se queden sin el suyo. Tejan, amigas, no importa el color que ustedes tengan. Puede ser rojo, rosa, azul, amarillo, verde, de todos los colores, amiguitas. Anímense, no se queden sin el suyo porque está precioso. Y bueno, pues ya lo podemos colgar de nuestra cocina, de nuestro baño, si ponemos algún cosmético, ¿verdad? O, si lo hacemos un poquito más grande, podemos colocar nuestros ganchos, nuestras tijeras, cualquier otra cosita preciosa que necesite su lugarcito especial. Y bueno, amigas y amigos, pues aquí está. Que se la pasen muy bonito tejiendo. Nos vemos. Que tengan un excelente día, ¿ok? Pásensela súper bien. Y que todos sus tejidos les queden de 10 preciosos. ¿eh? Les mando muchos besos y abrazos. Gracias por compartirnos todas sus imágenes de sus tejidos logrados. Ya saben. Visiten la página, compartan sus imágenes, denle like aquí al video y si no están suscritas, pues suscríbanse para que les lleguen todos los videos nuevos que estamos tejiendo y que vamos a continuar tejiendo, ¿verdad, amigas? Uh. <laughs> bueno, nos vemos entonces, ¿ok? Ya saben, si no saben tejer esta flor, háganmelo saber en un comentario para tejerla, ¿eh? Para mostrarles cómo se hace. Bueno. Bye. Que la pasen muy bien. Me encantó.